a pedir. Sí. Ensalada caprichosa con pícaros crutones. ¿Por qué es caprichosa la ensalada? Vico, ¿la puedes cortar? ¿De qué? ¿Con qué? Está mirando de nuevo, Victoria, dale, déjate de joder. Déjame de mirar así, no estoy mirando nada. Miro gente, ustedes miran gente, pará. Ya te dije, vine sin la reglamentaria, no soy rati, está todo bien. Calladito la boca, dame todo lo que tenés. ¡Alto policía! ¿Qué dijiste? ¿Quién te dijiste? ¡Pará, flaco, pará! ¡Mostrame la mano! ¡Mostrame la mano! ¡Es una joda, es un amigo, pará! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo una joda? Es una joda. No podés joder en un restaurante así. Amigo. Me acabas de hacer quedar como el culo con mis hermanas. Yo no tengo la culpa, flaco. Todo bien, todo bien. Sigan comiendo, por favor. Mala mía. No es la reglamentaria. ¿Arrancamos con eso? Sí, sí, cómo no, jefe. Voy a atender, voy a atender, voy a atender, voy a escucharme, ¿viste? ¡Eso, vamos! ¡Eh! ¡Entendí! ¿Qué pasa? Consejero Correa, tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Ya está, déjalo. ¿Qué está pasando? Te estamos deteniendo. ¿Qué onda? Raro. Flor de despie, ¿qué habrá pasado? Y parece que hay quilombo en el convento. ¿Ese no es el subcomisario Correa? Sí, no puede ser, ahora voy a... Esto es un escándalo. Tommy, please, cuidado. ¿Viste vos? No me hagas así. Hola. ¿Sabes que no es verdad? Disculpe, ¿qué está pasando? Tomás. Usted no puede estar acá. Adelante. Soy el padre Tomás Ortiz. Hay una denuncia por colmo por la habilitación ilegal de unos prostíbulos. Estupideces, no tiene nada que ver. No es verdad. ¿Sabés que estamos haciendo esa investigación juntos, es o no? ¿Qué es eso? A ver. Jefe, mire, no. ¿Qué es esto? Vos sabés que hasta que no se sepa cómo es la cosa... Yo sé perfectamente cómo son las cosas. Las cosas son seguro, como dice Jorge. Gracias, Tomás, todo bien, quédate tranquilo. Te voy a llevar, Jorge, te lo prometo. Llévenlo. Ya sé. Alguien del barrio lo encontró, lo denunció y lo llevó a la morgue directamente. Buenas tardes. ¿Qué están haciendo con este vehículo? Nada. Fue ella, la señora. Explíquele. Oficial, este es el auto de mi marido y adentro hay sangre, poquito. Afirmativo, uno de los vecinos llamó al 911 y este vehículo está siendo custodiado. Así que me van a tener que acompañar. ¿Eh? Señora. Por última vez se lo digo, señora. Necesito que me diga todo lo que sabe. Objeción. ¿Y ahora qué? El oficial está haciendo una pregunta muy capciosa. La señora no puede decir todo lo que sabe. Decir lo que sabe. Puedo estar toda una vida acá. Sin repetir y sin soplar, capitales de Europa. Canciones de Sandro que contengan la palabra otoño y consuelo. ¡Ya! ¡Sin sople! Como veo, oficial, la señora sabe demasiadas cosas. A ver si es más específico y puede hacer algo mejor de lo que está haciendo. Yo estoy hablando con la señora y no con usted, que no es nadie. Soy alguien y tengo bigote. Él es Alcides, pero por favor, cállate la boca. Continúe, oficial, ¿sí? Gracias. A ver, señora, lo que necesito es que me dé su versión de los hechos. ¿Sí? Ahí está, los hechos. Otra vez con los hechos. Esta causa está naufragando en un mar de bagatelas. Bagatelas. Bueno, lo que sea, discúlpeme, nos levantamos y nos vamos. Esto no tiene ningún sentido. Vamos, sí, vamos. Yo digo cómo seguimos, así que siéntense, por favor. Ah, el señor quiere tener la última palabra. Claro, como soy la ley, yo soy el cabo, el oficial, digo lo que quiero, o lo que quiero no es así. Pero por favor, la última palabra la tiene la ley, señor. Ahí está, usted no es la ley. Bueno, me cansé, van todos presos. No, no terminé de hablar. No me... Espere, oficial, yo le voy a decir todo y me voy a entregar a la única justicia posible, la de Dios. No los aguanto más. Van a ir todos presos y si quieren hablar van a tener que hablar con el comisario. Yo no los quiero ver más. Me lo estoy
desayunando al pibete. Tranquila, suegra, yo lo arreglo todo. Mi amor, ¿todo bien? No. ¿Por qué pones esa cara? No puedo más acá. ¡Vamos a empresa por tu culpa! No, mi amor, estoy haciendo las cosas bien. Calmate un poquito. Permiso, señor. Sí. Disculpe, que tengo unos individuos de temblores. No es grano, hoy tengo un día complicadísimo. Que no los aguanto más, señor, me están volviendo loco. Uno de ellos parece desequilibrado mental, pero cuando habla es hipnótico. Pero, a ver una cosa, ¿yo estoy para la cotidiana? No estoy para la... Hazse cargo usted, por favor, hijo. Disculpe, déjeme, señor, trabajar. Señora, necesito que me diga todo, todo detalle, por más tonto o insignificante que sea, para mí es importante. Que nadie hable mientras la señora declara. Te agarré. ¿Doble sentido no? Tonto, insignificante, no me digas. No, a mí, más respeto. No, más respeto. Tranquila, chaquito, no te lo dijo a vos. Tranquilízate. Bueno. Prosiga, oficial, por Gracias, favor. Señora, la escucho. Bueno, mire, oficial, yo no es que quiera justificarme, pero nosotros tenemos muchos años de matrimonio. Perdón, mi mamá, ¿por qué? Sí, perdón. Sí, nosotros veníamos discutiendo porque mi marido cometió un desliz. ¿Qué pasa? Mamá cornuda. Sí, yo lo descubrí. Y bueno, nosotros no discutimos mucho en la casa porque siempre se hace lo que yo digo y punto. Pero bueno, en este caso se ve que las cosas se nos fueron de las manos y... Ay, yo no me reconozco. ¿Qué pasó? ¡Dale! ¿Pasó qué? Parece que lo maté. Que la vieja cortó cadena. Sí, ¿cómo? Yo le pegué un pequeño golpecito con un matafuego en la cabeza y se ve que... ¡Papá no lo resistió! Claro, por eso había sangre en el automóvil. Oficial, quiero saber cuándo nos van a entregar el cuerpo porque yo querría despedirme de mi marido. Es que nosotros no encontramos ningún cuerpo. Pará. ¿Eso quiere decir que mi suegro está vivo? Los muertos no caminan, ¿no, genio? Te escuché. No, por favor, oficial. Devuélvame a mi padre, aunque sea lo último que haga. Ay, Virgen Santa, daría lo que sea, mi vida, porque Camilo aparezca. Tranquila. ¡Ah, mi amor! ¡Está vivo! ¡Camilo, es vivo! ¿Cómo pudiste, Concepción? ¡No! ¡Meterme los cuernos después de tantos años de matrimonio! ¡Te voy a matar! ¿Y qué me preguntás, gilada? ¿No sabés que fue así? ¿Y pero qué te dijo? Mamá, pero pensá. ¿Qué me va a decir? No me vas a acordar. Marcos. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó? ¿Señor Marcos Guerrero? Sí, ¿qué pasó? Sí, soy yo. ¿Qué que pasó? La policía entra a mi casa así como si nada. ¿Vos qué hacés vos? ¿La dejás entrar? ¿Qué pasó? Por favor, me va a tener que acompañar a la comisaría. Sí, pero... Hay una denuncia a su contra por agresión y lesiones. ¿Y qué? Y sí, tenemos que ir. ¡Yo sabía! Vale, no grité. Yo sabía que te iba a terminar no, así. A gritar, no, dale, se van a ir, no se van a Vamos, venir. Vamos, vení, no, 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 no va a pasar antes, nada. Y divino tu representante. Sí, sí, Tincho es una gran persona. Bueno, vos ya estás lista, sí, ¿no? Ya estoy. Bueno, yo termino de hacer un par de cosas, ahora seguramente te va a venir a buscar Julián. Bueno, te dejo entonces. Noelia, no sé cómo agradecer todo esto, la verdad. No, está bien, no hace falta. Julián es mi amigo y... Lo quiero mucho a Nano y bueno, Gabriela no está pasando por su mejor momento. Bueno, igual muchas gracias, de verdad. Antes de irme, me gustaría pedirte un favor. Sí, decime. Ayuda a Nano para que no sufra con todo esto, ¿puede ser? Sí, no te preocupes, que yo quiero lo mejor para él. Bueno. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Discúlpame, ¿sabes que te estaba mirando? ¿No te sacas una foto conmigo? Ponés de mí. Por acá, señora. ¿Usted es la mujer de Aguirre? Ex-mujer. Tiene 20 minutos. Pase. Qué bueno que viniste. Gracias. Es el teléfono de Benjamín. Le voy a pedir que te ayude a salir de acá. Tomás, te necesitas cerca. Se terminó el tiempo, señora. Gracias. ¿Quién es el dueño de este bar? ¡Yo! ¡Venga, venga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, oficial? Perdóneme, pero este no es un bar, es un resto. Tengo una denuncia por juego ilícito, voy a tener que clausurar. No, perdón, momentito, ¿cómo? ¿Somos amigos del comisario, amigos de Cacho? Sí, ¿pero Cacho. ¿Quién informó? ¿Sabes qué?
Wilson, porque yo no me la voy a jugar. Este es mi resto también. Yo no me la voy a jugar. No quiero competir con las mafias. ¿Vos sabés, macho? Te lo digo de verdad. Esta data, anotala. Está ¿Qué haces? ¿Estás loca? Desalojando, vamos. Tienen que salir despacito y en silencio. Me lo llevo a todos como testigo, ¿eh? Sí, sí. No, 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 no. Papá, salgan, salgan, por favor. No, salgan, pero pongan la plata. Vayan a la caja. No, no, Orlando, por favor. Ninguno se van a sin pagar. Ninguno se tiene que... No lo puedo creer. No lo puedo creer. Una vez que estábamos disfrutando de algo. No, no, no. Si no es mi tía ni mamá. Es una familia de terror esta. Bueno, yo no lo quise decir, pero lo pensé. No, perdón. Es la familia que me tocó. No me pidas perdón. Soy la hija del hombre que yo amo.